los patrocinadores que yo tengo, porque entonces si se salen no, hay problema. No, tú sabes que la gente que se portan bien se lo chanceamos. Claro que sí, nosotros le vamos a dar candela y que se lo merece. Por ejemplo, ¿quién se merece que tú le des candela ahora mismo? Ahora mismo, candela, los sí. Premios Soberanos. No, pero ven acá, ¿por qué? Los Premios Soberanos no me gustó. pero espérate, pues vamos a hablar. Lo de Blachi bien merecido y lo de Ruba Cuellón. Ok. Pero la parte de YouTube del año, esa parte no me gustó. No. Se lo merecía este muchacho Carlos Durán. Carlos Durán se lo merecía. Carlos Durán, ¿por qué claro Carlos Durán se merece y no a los foques? Porque es un YouTube de verdad. Oh, a los foques de mentira. No es YouTube. A los foques lo que tiene una plataforma que se pasa por YouTube. ¿Me entiendes? Pero YouTube es Carlos Durán, Capricornio y Adolfo Lora. Ok. Entonces, ¿candela para quién? Candela para la gente de Acroarte, que tiene okay. Que manejarse mejor esa parte. Ok, dámele candela a otra gente entonces. ¿A otra gente? No, hasta ahora. Ay. Vamos a coger la. Mira, Abrito, mira, pero lo suave que se pone. Pero espérate, Abrito le vamos a dar candela. ¿Qué? ¿Por qué? Brito, el que trabaja en Esto No Es Radio. ¿Pero por qué, Brito? Adiós, pero tú sabes la barbaridad que dijo Brito en estos días. ¿Qué sobre el rebú de Rochi. Toda la mentira que habló. ¿Habló mentira, Brito? Habló mentira, dije que esa fiesta era de un comunicador de aquí de Santiago, que se la regalaron, dije que estaba en mala. Hay que decirlo, de Nelson Javier el Cocodrilo. Nelson Javier el Cocodrilo. Que no es porque él desmintió eso. Él desmintió y eso no fue así. Él fue puente, porque yo lo sé, porque tuve la conversación. ¿Tú me entiendes? Eso fue, él fue puente de esa fiesta para que se dé. Pero no fue que se la regaló al Cocodrilo para que el Cocodrilo di que se buscara esos chelitos. Mándale un mensaje a Brito entonces. Brito, mentiroso, hablador, te lo dice con codete. Quiera Dios. Le dio la credibilidad, quiera lamentablemente. Dios. Dame otro candelazo. No, candelazo no, a los limpiavidrio. ¿Qué pasó con los limpiavidrio? Los limpiavidrio, tú sabes que cuando te acerca un limpiavidrio, señores, pásale el carro por encima. Hey, no. Mira lo que pasó con ese limpiavidrio. Mira lo que pasó. Y ya han pasado muchos casos con los limpiavidrios. Acuérdate de la señora, de la muchacha que le tiraron la piedra al cristal, que hasta, que hasta tuvo problemas con la vista. Sí, acuérdate del señor que le dieron la pedrada, sí. que tuvo problemas. Los limpiavidrios ya no tienen cansado, lamentablemente. Es verdad. Y ya está bueno. Cuando se me acerca un limpiavidrio, coño, yo puedo darle una trompa a un limpiavidrio. No, pero tampoco podemos promover la violencia. ¡Candela para los limpiavidrios! Pero no podemos promover la violencia a través del programa. ¿Y por qué cuando usted habla de trompón se ríe? ¿Usted es un hombre tan...? No, lo que pasa es que como yo te digo, no, que eso es así. Esa es la realidad. Ya no tienen alto los limpiavidrios, lamentablemente. Y nosotros tenemos que hacer algo con los limpiavidrios. Cuando se te acerca un limpiavidrio, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú le...? No, yo le doy algo para que se vaya. Para que se te vaya. Sí. Pero son indeseables, usan vicio, son violentos. Si fueran decentes, los limpiavidrios, tú está bien, tú le dieras algo, te limpian, tú no tienes dinero, está bien, te fuiste. Pero que son violentos. Son violentos. Sí. En la parte final, Yaco Eventos, atención, es la nueva empresa de karaoke que está en la ciudad Corazón y con Conete. Estará, ¿verdad?, trabajando varios negocios a partir de la siguiente semana. Y yo quiero que usted te invite a los diferentes negocios a que soliciten los servicios de Yaco Eventos. Arrancamos este jueves, el jueves de la próxima semana que viene, en La Mexicana, noche de karaoke a partir de las 9 de la noche. Y también en Sport Bar, en la Joaquín Balaguer, Plaza Mundo, estaremos ahí a partir de las 7:30 de la noche con asopado gratis. ¿Asopado? Así que ya lo saben, asopado gratis todos los viernes cantando karaoke y al sorpresa, porque tenemos concurso ese día y ya ustedes saben. Próxima semana nos vemos bomboneantemente bien, Telecontacto Canal 57, quizás... No somos el mejor programa de Santiago, pero estamos haciendo nuestra diligencia. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Eso lente suyo no cuadra con esa gorra. Los colores están desviados. Mira con qué pega. Y acuérdate que yo soy payaso. Está bien, payaso. Habla bonita.